Voy a comenzar aquí haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Jalo la hebra y cierro la primera cadena. Después voy a subir una cadena. Y voy a comenzar haciendo punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este ya es el que cerramos, que era el 10. Subo una cadena, doy la vuelta a mi tejido y aquí se alcanzan a apreciar las separaciones. Yo voy a tejer en cada separación un punto bajo. En cada separación voy a ir tejiendo un punto bajo. Y aquí al final está la última separación y hago el último punto bajo. Subo aquí con una cadena, doy vuelta y aquí corresponde, ya aquí están los espacios en donde se van a trabajar y comienzo. Voy a ir trabajando un punto bajo en cada espacio igual. Todas las vueltas se van a trabajar de la misma manera. Aquí está el último punto. Subo una cadena, doy la vuelta y en mi primer espacio comienzo a trabajar. Voy a aventajar de la misma manera que lo vengo haciendo ahorita, medio punto. Voy a aventajar aproximadamente entre 15 y 20 vueltas y regreso con ustedes para seguirles explicando qué es lo que va a seguir o si se van a hacer cambios después de esto. Aquí ya tengo hechas 40 vueltas. Subo una cadena y comienzo a trabajar. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a medir el botón que voy a necesitar. Yo le voy a poner este botón. Así es que voy a hacer aquí dos puntos bajos. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a hacer una, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y voy a meter en el un espacio antes del último punto y termino con un siguiente punto aquí y nada más es cerciorarme de que entre el botón. Aquí está. Subo otro con otro cadena. Aquí hago uno, dos puntos y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y aquí hago un punto al último, uno, y en el siguiente espacio el otro punto, dos. Vuelvo a subir
con una cadena, doy la vuelta a mi tejido y ahora sí voy a hacer un punto bajo en cada espacio. Aquí está, punto bajo en cada espacio y así ya quedaría lo que viene siendo el ojal. Aquí está ya mi ojal. Y bueno, ya está listo aquí. Y este vendría siendo ahora sí lo que viene siendo el ojal que se va a utilizar. Yo voy a subir nada más dos vueltas más para que no quede tan al borde. Y con esto yo termino lo que viene siendo la parte del ojal. Aquí está. Entonces terminaría con una, dos, tres y la vuelta que les dije que le iba a subir de más. Aquí está la vuelta 4. Y así es como estaría yo terminando con esta parte de aquí. Ya nada más voy a corto y pierdo los puntos. Ahorita perdería ya los puntos. Y aquí está nuestro ojal. Y del otro extremo voy a comenzar. Voy a cambiar ya el tono. Y voy a comenzar con este hilo rosa. Y será de la parte de donde comienza o comenzamos a hacerla, porque lo que necesito es perder los hilos o el estambre. Así es que yo voy a comenzar aquí. Meto, hago una cadena y al mismo tiempo voy a perder mis puntos. 2, 2. Paso al siguiente y realizo otros 2 y así en cada espacio voy a realizar 2 puntos bajos en toda la vuelta y al mismo tiempo vamos a ir perdiendo el estambre o el hilo. Aquí está 1, 2, 1, 2 y al final también hago otros 2 y aquí ya puedo quitar esto que me sobra. Subo una cadena. Y voy a repetir aquí nada más 1, 2 en el primer espacio y en el segundo espacio voy a hacer otros 2. Ahora de aquí en adelante en cada espacio voy a hacer nada más un punto. Un punto en cada espacio y al final los últimos 2 puntos si van a llevar doble, 2 puntos bajos en cada punto. Aquí están mis últimos 2 puntos y a estos sí les voy a poner 2 puntos bajos a cada uno. Aquí está 1 y en el último 1, 2, aquí está. Voy a dar la vuelta a mi tejido y voy a repetir la misma operación. 1, 2. En el siguiente 1, 2.
Ya los demás van a ir nada más de uno. Y voy a repetir lo mismo al final. Aquí ya estoy al final. Y en los últimos dos puntos voy a hacer doble. En este y este punto. Igual subo con una cadena y la siguiente vuelta solamente voy a hacerla simple, sin aumentar al principio ni al final, un punto en cada espacio. Aquí estoy al final de la vuelta y si se fijan no aumenté ya al final, subo aquí una, dos cadenas. Y en el primer punto, 3. Y en el primer punto o espacio, voy a hacer una, dos, tres puntos altos. Voy a contar 1, 2, 3. Y en el cuarto punto, voy a unir con un punto bajo. Repito, 1, 2 cadenas. Tres puntos altos, 1, 2, 3, cuento, 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hago un punto bajo. 1, 2, 1, 2. 3, cuento 1, 2, 3 y en el cuarto 1 con punto bajo. 1, 2, esto lo voy a repetir toda mi vuelta. Aquí vuelvo a subir 1, 2, hago 3 puntos altos de nuevo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en el cuarto espacio 1 con un punto bajo. Si se fijan, quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis motivos o piquitos, como les quieran llamar. Y voy a subir 1, 2, 3 cadenas, doy la vuelta y aquí en este primer espacio vuelvo a repetir. Un punto alto, dos puntos altos y 3. Ahora voy a unir a esta parte de aquí con un punto bajo y repito 1, 2 y aquí en este mismo espacio donde lo uní voy a hacer los tres puntos altos y voy a saltar hasta el otro piquito de aquí hasta la otra ondita. Si se fijan, son puntos altos, lo uno con un punto bajo y aquí mismo hago dos cadenas y voy a hacer aquí mismo mis tres puntos altos. 2, 3. Vuelvo a unir aquí en este espacio. En la siguiente ondita, si se fijan. Aquí con un punto bajo, 1, 2 cadenas y hago de nuevo tres puntos altos, 2, 3. Vuelvo a unir aquí. Punto bajo, 1, 2 y tres puntos altos, 1, 2, 3 y aquí vuelvo a unir. Así es como va a ir quedando la puntada. Y repito, 2,
hago 3 puntos altos, uno de nuevo al arco, el piquito, con un punto bajo, y hasta ahí llegaría. Ya no voy a hacer aquí los 3 puntos, sino que hasta aquí llego y subo 1, 2, 3 cadenas, doy la vuelta a mi trabajo y en el primer espacio voy a repetir la operación. Un punto alto, 2, 3 y 1. En cada piquito, en cada arco, es donde vamos a ir uniendo. 1, 2. Y vuelvo a unir. Esto lo voy a repetir toda la vuelta. Aquí ya llegué a lo que viene siendo el final. El último pico. Punto bajo. Y repito, 1, 2, 3, doy la vuelta a mi tejido y vuelvo a subir. 3 puntos altos. Y repito la operación toda la vuelta. Lo que quiero que mostrarles o que vean es que en estas partes de aquí ya va a quedar recto. Ya nos van a quedar los mismos puntos que quedaron aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 motivos son los mismos que van a quedar en la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la que sigue quedarían los 6 igual. En cada vuelta van a quedar los 6. Y bueno, yo voy a tejer hasta darle lo largo deseado a lo que viene siendo mi bufanda. Voy a tejer unas 5 vueltas más, se los voy a mostrar nada más para que vean los bordes ya cómo quedan. Y bueno, ya sería cuestión de darle la parte final, lo largo, pero en un ratito vuelvo con ustedes. Aquí quiero mostrarles ya nada más lo que yo llevo. Y si se fijan, ya esta parte de aquí ya son las partes que les dije que ya no tenían que aumentarse, que tenían que ir recta. Y ya en la parte de aquí, si se fijan, hay un revés y hay un derecho. Yo lo que voy a hacer es que voy a pegar mi botón en esta parte de aquí. Ahorita se ve muy bonito, pareciera una flor, parece un tulipán. Entonces voy a pegar mi botón a esta dirección y lo voy a pegar con el mismo estambre con el que lo hice, para que sea del mismo color. Se fijan, es un botón grande. Y lo pego como cualquier otro botón. Cruzándolo nada más. Aquí está. Como es estambre, no va a ser necesario pasarle muchas veces el estambre o el hilo, porque bueno, no va a ser necesario, ya que no va a estarse jalando y tampoco el hilo no es muy delgado. Así es que yo considero que ya con eso ya es suficiente. Ya nada más por la parte de atrás. Aquí le pierdo los puntos. Aquí nada más le voy a hacer un nudo nada más para que no se le salga en esta parte de aquí. Y ya la siguiente ya nada más va a ser cuestión de perderle los puntos aquí, como cualquier otro trabajo.
Y yo voy a continuar tejiendo lo que viene siendo la bufanda, como les había comentado. Y para quien no vieron el video anterior, aquí les muestro nada más lo que viene siendo. Aquí ya nada más voy a cortar. Y para los que no les comentaba, los que no vieron el video anterior, ese es el trabajo que hice. Es un gorro que se hizo con dos agujas. Y bueno, que será el conjunto de lo que viene siendo mi bufanda. Aquí ya nada más en esta parte le corto el final y voy a seguir trabajando con lo que viene siendo ya mi bufanda a darle lo largo que necesite. Y si te perdiste de este video de cómo se hace el gorro sin telar y sin agujas circulares, simplemente con unas agujas normales, bueno, pues yo te invito a que veas mi canal, ahí va a estar. Y bueno, yo voy a continuar mientras con esta bufanda. Voy a darle lo largo deseado y al final regreso con ustedes. Aquí ya tengo el largo que necesito. Esta bufanda no es larga. Y lo que voy a hacer ya aquí al final, nada más va a ser, bueno, más bien subí aquí, normal, para darle lo que viene siendo la base o la orilla. Y aquí hago una cadena nada más. Y hago lo que vienen siendo los tres puntos altos. Aquí están. Y uno con punto bajo. Hago otra cadena nada más. Y hago los tres puntos altos. Y vuelvo a unir esto nada más para que quede más reducida esta parte de aquí. Por eso nada más estoy aumentando una cadena. Y hago uno, dos, tres puntos altos. Y vuelvo a unir con un punto bajo una cadena. Los tres puntos altos. Uno con punto bajo. Y repito, y este ya sería el final. Con esto yo termino. Aquí nada más corto, pierdo ya lo que vienen siendo estos puntos. Y lo que les quiero mostrar es ya esto. Así se cierra ya. Y ese es el final ya de nuestra bufanda. Bueno, yo espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima.